Good morning, everybody. Welcome to our workshop number 15 this year. And we have today four talks, two in English and two in Spanish. The first ones in English. We will have the seismic interpretation in reserve areas by the agency, the so-called Repelón area. And we will have the protectivity of some areas in the Putumayo Basin, in the area called Las Águilas. And we have two special guests today. We have the MinCiencias with us, giving you details of the financial help for postgraduate students and last year students. And also we have the pleasure to have here a special guest for the Colombian Geological Survey that is going to explain to you how you can get free data for free in for research in frontier areas. Okay, so I would like also to mention that we have already the chronogram of the talks for June. We will have four sections on June. June 3rd, we will have MinCiencias, the MinCiencias Research Group talking about the geological habitat, protectivity, socioambiental and economic sustainability of wet gas, LPG, as energy transition fuel. We will have in June 10th, and a special guest, Ivan Olaya, talking about the recent discoveries in the Colombia Caribbean and Gulf of Mexico, analogies and prospectivity. On June 17, we will have the National University talking about prospectivity of the Cenozoic units from the Upper Magdalena Valley. On June 24, we will have the ANH and the UPTC and MinCiencias talking about some seismic interpretation in the Nueva Granada area, Lower Magdalena Basin. We will talk about the result of the Pailitas well drilled by the agency. We will talk about heavy oil in the Llanos Basin, El Miedo opportunity. And as well, we will have MinCiencias and the Geological Survey talking about the progress of those couple of proposals for the students that we will explain today. Okay, don't forget that if you access the website of the agency or you, address this link that you see on the screen, you will be able to find out all the presentations given this year for those interested areas that the agency has identified for nomination. So as you know, I mean, we have opportunities for gas and condensate, light oil, medium oil, and heavy oil. So don't hesitate to access that information, to download that information if you like it. I have today a special speakers, Daniel Rodriguez, as you know, geologist from the National University, graduated in 2017. He's also a Master of Science in Exploration Geophysics from the Leeds University in 2018, more than 4 years of experience in the oil and gas industry in companies such as Oxy, and currently Daniel is working for the ANH. Medardo Chacón was planning to be with us today, but unfortunately we have some system problems, so he will join us next week for sure. But we have as well Arles Gutierrez, geologist graduated from the National University of Colombia in 2006 with 12 years of experience in the industry. He has worked for Gran Tierra, Emerald Energy. During the last 4 years, he has worked for the ANH. We have a special guest from the MinCiencias, Carolina Munera, who is going to talk to you, all the students, about this great opportunity to finance your postgraduate studies. And Carolina is an industrial microbiologist graduated from the Pontificia Universidad Javeriana with a specialization in management and quality gestion systems in 2012. She from the Santa Tomas University, more than 10 years of experience in the area of science, technology, and innovation, especially in research projects. Currently, Dr. Carolina is part of the Ministry of Science, Technology, and Innovation, MinCiencias. And we have the pleasure to have here the director of the Petroleum Information Bank in Colombia, and that is Pedro Rangel with us, system engineer graduated from the National, from the Universidad de los Andes in 1981, specialization in information systems
of the University of the Los Andes as well in 1990. Project Management Professional from the Project Management Institute in 2019. Mr. Pedro Rangel worked for Ecopetrol during the last, I'm sorry, for 26 years until 2010. And he worked as a consultant until 2015, and he joined the Colombian Geological Survey in 2016. Currently, he is acting as a director of the Petroleum Information Bank in Colombia. Okay, so welcome, Daniel, and let me just speak a little bit in Spanish today, I'm sorry. Para todos los estudiantes que nos acompañan hoy, es un placer para la agencia estar con todos ustedes y tener el placer hoy de comentarles a ustedes de estas dos oportunidades que MinCiense y el Servicio Geológico les va a mostrar. Espero que ustedes tomen esa oportunidad para estudiantes que estén preparando sus tesis de grado en el último año y también para aquellos que se hayan graduado y que piensan sus estudios en posgrado iniciar en los próximos meses. Entonces, aquí tenemos invitados al grupo de MinCiencias, que es la doctora Carolina Monera, que nos va a contar en detalle qué tienen que hacer, porque solamente tienen 2 meses para inscribirse en ese proceso. Igualmente tenemos al doctor Pedro Rangel del Servicio Geológico Colombiano, director del Banco de Información Petrolera, quien les va a explicar cómo accesar la información en áreas fronteras de una manera gratuita. Entonces, estas dos charlas van a ser al final, después de estas dos charlas técnicas, así que un poquito de ciencia al principio en inglés y pasaremos a español a explicar estas dos oportunidades que nos llenan de mucho orgullo. Daniel, por favor, go ahead. Gracias, Miguel. Thank you, Miguel. So, welcome, everyone. Today, we'll have a brief presentation about the seismic survey that was acquired by the ANH in 2021, that is called Repelon. So this seismic survey is located into the area that's available for being nominated into the Sinú San Jacinto Norte 1-3. So the content, as I mentioned, is quite brief. We at the first, we'll have location and data. Afterwards, we have the geological framework, a quick reminder about the geological framework of the north section of San Jacinto sub-basin. We have as well the Repelon 2D, some things about the processing, the acquisition, and a brief interpretation or preliminary interpretation that we have performed for today in the ANH. So, location and data. So, Repelon is located at the northwestern part of Colombia, nearby to Cartagena. Here is where we have acquired our seismic survey. Into the area, we have different areas that have been acquired or are in contracts at this very moment by different operating companies. Most of them are those ones. At the north, we have one of the recent discoveries by an operating company that is called... we are in the departments of Atlantico and Bolívar. So this is the 2D seismic surveys or the seismic data that are available into the area. So we have seismic surveys that are from the 70s, from the 80s, from the 90s. And we have again in the 2012, Montes de María. We got Repelon 2D in 2021. That's the well data. Many of the wells have been drilled by the ANH as El Pavilo and Villanueva. Both of them are stratigraphic wells that are not quite, that are shallow wells. However, they reach units from the Chengue or the equivalent of the Chengue that is called Arroyo de Piedras units. We have as well 5 different wells that were drilled. For example, Arenal and Repelon 1 were drilled in 1928 and Repelon 2, 1929. Most of the wells are quite shallow into this area. So that's the infrastructure. So we've got in the stations, we got the oil pipeline, Mamonal and Cubeñas, 41 and 134 kilometers apart, each one. And we got as well the gas pipeline of Barahona, 49 kilometers apart. So a quick reminder about the geological framework. So this is the stratigraphic framework from the lower Magdalena Basin towards the Sinú
Columbia Crescentary Wedge. So, as you can see in here, we got high angle faults that are taking or are outcropping Cretaceous and Paleocene Eocene units. That's the location of the area or where the seismic survey was acquired in recent years. So that's important to bear in mind, because as you can see, from high angle, we pass to low angle and district faults. So we are located into this area in here. So as mentioned, three major tectonic areas were identified by Mantilla Pimiento in 2009. We have an active accretionary prism at the western section, a fossil accretionary prism that includes the Sinu accretionary wedge and the San Jacinto fault belt with mud dia prism. That's the main activity into there. And today we'll be located into this area. So, talking about a bit of the stratigraphy, in the area of interest, two main units are outcropping. We got what the geological survey is called a Ibácharo formation, that in terms of age, it could be an equivalent of Porquero formation and San Cayetano formation from Paleocene age. The main reservoir in the area, considering recent discoveries by operating companies, is the Chengue formation. We have the development of some important limestones that are expressed as high amplitude reflectors into the seismic, and some levels of sandstones that could have an important saturation of gas. Chengue, in the geological map of the Colombian Geological Service, is named as Arroyo de Piedras and Pendales Formation. So this is a bit about Repelón. So this is the layout that was proposed and that at the end was acquired by Petroseismic. So we have six deep lines, seven strike lines. Those were acquired in a complex geological setting with high angle faults that are juxtaposed in Miocene. This unit in here that is called a formation with units from here that according to the geological map are from the Miocene age. So that means that we have a high angle fault that Daniel. Si están siguiendo a Daniel, ¿lo están escuchando? Dani. Estamos perdiendo la señal de Daniel, sí. We are losing your. Give me a second. Mientras Daniel le regresa, para los estudiantes que nos están escuchando, ya tenemos dos charlas técnicas de 10, 15 minutos cada una, y tenemos invitado a MinCiencia y al Servicio Geológico que les van a comentar a ustedes todo este grandioso programa que la agencia ha diseñado para ustedes. Creo que está mejor, Miguel. Sí, yes, go ahead. Okay. Okay, thank you. So I will share again. Sorry. Okay, so I'll go back to talk about the Repelón 2D seismic survey. So this is the layout. As I mentioned, the layout that was proposed and was acquired by Petroseismic got six deep lines and seven strike lines. And it was acquired in a complex geological setting with high angle faults that juxtapose Miocene units with Paleocene units. So the Paleocene units will be those at the center of the structure, that most of them are pop-up and pull-up structures due to the strike slip dynamic at the north of the San Jacinto fault belt. We have at the east, we got some Miocene units that, as I mentioned before, according to the geological map, refers to the Arroyo de Piedras formation in both of the sites of that structure. So taking that into account, having a Paleocene unit that is a high velocity unit in the middle of the seismic survey, it's going to have a creative velocity model and a creative processing sequence in order to get an image. So that's the legacy
processing. That's the first one. The acquisition parameters were source interval of 40 meters with depths between 20 and 30 meters. Afterwards, as a lesson learned by the ANH, it seemed that acquiring into this area requires a deeper wells for putting the sources. Maybe 10 meters, that's in feet. 10 meters is not enough. Maybe we have to reach maybe about 15 meters in order to avoid the weathering layer. Remind that the weathering layer, what is going to create with the source is a dispersion of the energy. So the receiver intervals are 20 meters apart with a sample rate of 2 milliseconds. The seismic got a sample rate of 2 milliseconds. And the record length is about 2.7 seconds. As I mentioned, it's a straightforward sequence. The first one that was applied. We got a geometry, a noise attenuation, a first break peaking for the weathering modeling, a deconvolution, statics correction, velocity analysis, and Kirchhoff migration afterwards for a PSTM. So that's the legacy data. As you can see, at the west, we got few reflectors that maybe are referred to the Miocene or maybe up to Eocene units against a high angle fault that maybe is putting this unit in here at the center that could be referred as the that San Cayetano unit. So as I mentioned, maybe creativity and a velocity model that take into account geology will be necessary. This is the new processing that we have performed or we are performing in this very moment in the ANH with a Canadian company. So this one was the legacy and this one is the new image that have improved tons. So why is that? It's because, as I mentioned, a polishing unit at San Cayetano that got sandstones, that got levels of chert, will have velocity that is going to be quite high in relation or related to the units that are juxtaposed. So this is the velocity model of the legacy that, as you can see, maybe is respecting the geology, but not as much as the new one. This is the new velocity model. So this new velocity model is taking into account the high velocity unit that is going to be related to San Cayetano. So that's the difference between the legacy one and the new one. And that's why we have the legacy image and the new one. So having the legacy, we have performed a preliminary interpretation, assuming that these high reflectors in here could be associated with reservoirs at the Chenge formation that are going to be maybe overlapping against this high angle fault that is going to be related to that strike slip dynamic that I mentioned before. And as well, we can see in a light southernmost that we got as well a bump at the eastern part of the sequence. So taking that into account, I have performed created a structural map to the top of those height amplitudes. And you can see in here that we got an area that is about 22.97 square kilometers. That is going to be the equal of 5,676 acres. It's quite early to estimate other petrophysical parameters for a volumetric calculation. Besides, we got the new processing that is going to lead to another new interpretation. So this is the structural map with the legacy processing. It's quite likely that we have a lead in here. So conclusions for this brief talk, the ANH have acquired a 2D seismic program at the north of the San Jacinto Basin into the Sinu San Jacinto North 1-3 area. The seismic survey called Repelon 2D after the municipality was acquired consists of 6 dip lines and 7 strike lines with a total length of 286 kilometers. The seismic survey was acquiring a complex geological setting with high angle faults, strike slip, that juxtapose Miocene units with Paleocene and Eocene units. The legacy processing could not get an image in the Paleocene unit zone. It could be because of the lack of geological sense of the legacy velocity model.
A structure with three-way deep closure, a closure again, a fault was identified. It is possible that this structure involved units related to Schenker formation, as I mentioned, high amplitude reflectors. The lead interpreted into the preliminary interpretation has an area of 5,676 acres, but is likely to be changed with the new processing in the next months. So thank you. That was all for today related to Repelon area. Mientras Arles se prepara a entrar, solamente para los que acaban de llegar, los estudiantes, ya tendremos a MinCiencia y al Servicio Geológico en contados minutos contándoles sobre las oportunidades de financiación de sus tesis y estudios de posgrado. It seems that we are having some problems, some connection problems with Arles. Just 1 minute, please. Perdimos a Arles. ¿Será que, Daniel, será que seguimos con Carolina? Sí, yo creo que lo más adecuado. It seems that we are, dale a Daniel como siempre, perdón. Okay, so Carolina, you want to go ahead? So thank you. Good morning, everybody. I am going to speak in Spanish. Buenos días para todos. Gracias por este espacio que nos brinda la Agencia Nacional de Hidrocarburos para compartirles un espacio frente a un mecanismo de participación en ciencia, tecnología e innovación que venimos trabajando de manera conjunta entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar la pantalla en este momento? Sí. Entonces, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección de Vocaciones y Formación, desde el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, venimos trabajando en articulación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con la Vicepresidencia Técnica, en el marco del Convenio Especial de Cooperación 751-638 del 2021. Dentro de las acciones que estamos llevando a cabo, vamos a trabajar o vamos a lanzar la convocatoria para el fortalecimiento de actores en la industria de hidrocarburos, la cual contemplamos estemos lanzando al público en la segunda semana del mes de junio. Esta convocatoria es una convocatoria que tiene pues como objetivo central el fortalecer las capacidades en investigación en el área relacionada con el sector de los hidrocarburos en nuestro país a través de la financiación de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, así como la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores que permitan la generación de nuevo conocimiento geoscientífico y el fortalecer el sector de los hidrocarburos, el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrocarburíferos y el fomento de las vocaciones científicas por parte de la vinculación de nuestros jóvenes investigadores en el área de geociencias y sectores afines. La convocatoria como tal va a estar conformada por tres modalidades. En esta oportunidad vamos a exponer lo que corresponde puntualmente a la modalidad número 3, la cual es la vinculación de jóvenes investigadores.
Para conocimiento general, la convocatoria en el mecanismo o modalidad número 1 y 2 estará dirigida a grupos de investigación que tengan reconocimiento vigente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y que se puedan presentar de manera individual o en alianza con otros grupos de investigación que estén reconocidos o con otros actores del sistema nacional, entendiendo como actores empresas, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, instituciones de educación superior, cualquiera de los actores que hacen parte de este sistema. Y se pueden presentar también con instituciones de educación superior o centros de investigación o desarrollo tecnológico internacionales. En la modalidad 2, se va a permitir la vinculación de jóvenes investigadores, ya les contaré cómo será este proceso, para que estos jóvenes desarrollen en simultáneo con el proyecto de investigación una beca pasantía relacionada con las actividades propuestas y con el objeto de los proyectos del sector hidrocarburífero que se presente. La modalidad 3, la cual es la propia de nuestro convenio 751, es donde vamos a vincular jóvenes investigadores de diferentes, en diferentes mecanismos. Esta convocatoria está dirigida a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a las instituciones de educación superior, empresas que cuenten con grupos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico reconocidos a la fecha de cierre de la convocatoria y que estén interesados en vincular jóvenes de pregrado, jóvenes profesionales o semilleros de investigación recién graduados en proyectos o propuestas de investigación que estén relacionadas con algunas de las 23 cuencas sedimentarias que estén definidas por el mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Dentro de estas 23 cuencas encontraremos cuencas fronteras, cuencas maduras y cuencas emergentes. Estos jóvenes investigadores, ¿qué rol tienen? Entonces, tenemos jóvenes que son estudiantes de pregrado. Dentro de estos jóvenes tenemos para el mecanismo de becas pasantía en la modalidad 2, jóvenes que hayan cursado al menos el 70% de su pregrado. Tenemos también para la modalidad 3, que son las cuencas sedimentarias o las cuencas definidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, jóvenes de pregrado que estén cursando al menos el cuarto semestre en adelante o que hayan cursado al menos el 70% de su pregrado, dependiendo de los mecanismos. Tenemos jóvenes profesionales, que son jóvenes que se hayan graduado del pregrado con máximo 3 años de haber obtenido su título profesional. Y los semilleros de investigación que estarán conformados por jóvenes de pregrado, por un grupo de al menos 3 jóvenes y máximo 15 jóvenes. Ya hablaremos más adelante al respecto. Todos estos jóvenes investigadores e innovadores deberán tener formación en geociencias, ingeniería de petróleos, ingeniería geológica, geología o programas afines, a las mencionadas y a las ciencias de la Tierra o cuyas disciplinas estén relacionadas, dadas las temáticas de las propuestas de investigación que se van a presentar. En la modalidad 2, donde vamos a tener proyectos de investigación con la vinculación de jóvenes investigadores, se podrán vincular jóvenes de pregrado o jóvenes profesionales por un término de 12 meses mediante el mecanismo de beca pasantía. Y ellos van a tener un plan de actividades definido en el marco del proyecto de investigación que se está presentando para realizar sus actividades y dar cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto. En la modalidad 3 vamos a tener 3 mecanismos de participación, todos ellos financiados en el marco del convenio 751. El primer mecanismo es muy similar al mencionado anteriormente, donde se van a vincular jóvenes de pregrado o jóvenes profesionales recién graduados para el desarrollo de un plan de actividades en el marco de una propuesta de investigación mediante una beca pasantía por 12 meses.
En el mecanismo número 2 se van a vincular estudiantes de pregrado que vayan a desarrollar su trabajo de grado. Estos jóvenes serán solamente jóvenes de pregrado que presenten sus anteproyectos para ser sometidos a un proceso de evaluación y de financiación. En el mecanismo 1 vamos a financiar únicamente la beca pasantía tanto para el joven profesional como para el joven de pregrado. Se dará el 100% de los recursos, a diferencia del mecanismo 2, donde vamos a financiar es el trabajo de grado, y vamos a dar un recurso de manutención para el joven según el plan de actividades propuestas y el plan del trabajo de grado que se presenta. En el mecanismo número 3 vamos a financiar semilleros de investigación que estarán conformados por estudiantes de pregrado, mínimo 3 jóvenes de pregrado y un máximo de hasta 15 jóvenes. Este grupo de semilleros de investigación deberá estar liderado por un tutor que será un investigador que pertenece a un grupo de investigación. El semillero será financiado por 12 meses o 2 semestres académicos y se otorgarán recursos para el desarrollo de una propuesta de actividades que permita la financiación de esa propuesta en el marco de un proyecto de investigación. Tanto en el mecanismo 1, 2 y 3, los jóvenes investigadores deberán estar acompañados por un tutor. Finalmente, el perfil general de los jóvenes investigadores, estos jóvenes en cada uno de los mecanismos o modalidades deberá tener una edad de máximo 28 años cumplidos al 31 de diciembre. No se aceptarán jóvenes que tengan una edad superior a la presentada. Un promedio académico del pregrado de al menos 3,8 para los jóvenes graduados, el promedio total obtenido durante su carrera, y para los semilleros y los jóvenes de pregrado, el promedio obtenido al momento de su postulación. Los semilleros que hagan, los jóvenes o semilleros que hagan parte de este mecanismo 3 de la modalidad 3 deberán estar cursando cuarto semestre en adelante. Los estudiantes de pregrado para la modalidad 2 o para la el mecanismo 1 de la modalidad 3, que son becas pasantía, deben estar estudiando al menos el 70% de sus créditos académicos, y los profesionales tener máximo 3 años de haberse graduado. Como lo mencioné al inicio, esta convocatoria se contempla que de apertura en la segunda semana del mes de junio. Podrán visitar o consultar la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, minciencias.gov.co. En el banner hay un espacio de la oferta institucional donde ustedes podrán acceder a ello. Todas las inquietudes, consultas que se presentan al respecto, una vez publicada la convocatoria, podrán ser canalizadas a través del canal de peticiones, quejas y reclamos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la página web o en la línea telefónica en los horarios de atención al ciudadano que están disponibles en este momento. Muchas gracias. Let's see if Arles is with us. Arles? Yes, I'm here. Okay, perfect. So we will continue with our second talk, our technical talk on the Putumayo area. And after that, we will have the Colombian Geological Survey. So please don't hesitate to access this link from the MinCiencias. For sure, you will get all the answers to your questions. And in our next talk, the last Friday of June, we will update with the number of people that have, joined this offer from the MinCiencias area. Go ahead, Arles. Thank you. I continue with the presentation. This is the agenda of the presentation, starting with location, infrastructure, and database. After that, by the regional geological framework, showing information for the well, following the prospectivity, ending on the conclusion and recommendations. This is the location, the put areas 37-1 and 37-2. Are in the department of Putumayo between Orito,
Orito, to border of Ecuador. The put areas 11, 1 and 2 are the foothills of the central cordillera in the department of Nariño. The areas of the blocks are between 20,000 and 30,000 hectares. In the map, the land map is observed the amount of the four blocks in the production contract called area occidental of Ecopetrol and the east the production contracts Orito and Area Sur. In infrastructure, we will have at the central part of the oil fields on Sucio, Caribe, Churuyaco, Quirillana, and Sucumbíos. In the east are the oil fields Orito, Hormiga, Loro, and acá San Miguel. The main facilities are the Sucumbíos, Orito, Piperín, Lago Agrio, Tuorito, and Transandian Piperín. The station are San Antonio, Guamuez, E2, and Orito facilities. This is the regional framework. On the left, we can see the geological map on the surface on the hillshade image. On the right, we see the generalized stratigraphic column of the basin. The block 37, 1 and 2 are located in the foreland of the basin, while the put blocks 11, 1 and 2 are in the wedge zone, where there are many truss faults and exponent pre-Cretaceous rock of the Jurassic, we can see in the blue, and crystalline rock of the Monzo granite of Mocoa in the pink. The sequence of the Paleogene also emerged when the main feature of the relief is generated by the Pepino formation in orange. The stratigraphy of the area begins with the sequence of catenary alluvial fans. This is our alluvial fans. Followed for the intercalation sands on clays of the Orito Valley. Below are of the shales of Orteguaza, followed the sandstones and conglomerates of Pepino, and ends the Paleogene sequence with the red clays of Rumillaco. The Cretaceous begins with the end sandstone in the top of the Villeta, following the intercalation of shale limestones of the Villeta, which is the basin is the most likely generator of the hydrocarbon. And the Cretaceous ends with the Caballos formations, which is the main reservoir of the area. The Caballos formation is subdivided with the three parts. On which is a sequence of the continental sandstones, and the middle and upper that are the transitional to marine. This is the database of the Western block. It's marked by the poor seismic coverage. Between the two blocks, there are 22 kilometers of seismic coverage and no wells have been drilled. For the put 37-1 block, there is a 2D seismic coverage of 425 kilometers in 9 seismic program and 60 profiles. And 3D seismic coverage is 69 square kilometers on 5 programs. And 6 wells have been drilled between 1969 to 2007. For the put 37-2 block, there are a 2D seismic coverage of the 465 kilometers in 7 seismic programs and 57 profiles. And a 3D seismic coverage on 98 square kilometers in the 3 programs. And 3 wells have been drilled between 1968 and to 2011. In the nearby wells, we're starting with the West 2 East. We have the Bagre West well drilled in the 1970, the area of the interest
is the Lower Caballos and producing condensate and no combustible gas. And very similar situation on the Gavilán West. Sucumbíos Sur's drilled also in the 1970 produce from the Upper Caballos only formation water with small gas samples. The Rumillaco wells was drilled in the 2011, although it had some oil manifestation in Caballos was not tested. Guam West was drilled in 1968. This well tested the limestone of the Villeta with dry results, and Caballos produced formation water with very poor hydrocarbon manifestation. Puma Uno sidetrack is here. A well drilled in the 2005 was drilled out extensive tests between October 4, 2006 and August of 2007, accumulated 1,674 barrels of oil, and this behavior in water production went from 76% to 93%. And in then with the Conga well drilled in 2007, it was tested in Lower Caballos quite dry test. Upper Caballos with low oil production, 50 barrels per day, and the T-Sands was tested with almost 300 barrels of oil, but it was not commercial and was abandoned. This is a stratigraphic correlation with datum at the top of Caballos. We can see the behavior of the levels of Caballos. Seeing how the lower level is very continuous, this is the Lower Caballos, and is the main producer of the area, while the middle and upper level has variation in their sands level for the west-west. This is an arbitrary seismic section. We can see from west to east the presence of reflector probably of the Cretaceous below of the basement. This is the basement of the pre-Cretaceous. In the middle, in the middle part, we got see the Quirillana, Churuyaco, and San Antonio Fields producers in the area occidental block. In the area of the block put 37.1, some possible structures are observed that might be of the interest in this part. To the east, we have to the northern continuation of the Hormiga field. In this slide, you can see the three seismic profiles. All we can see the continuous of the reflectors of the Cretaceous toward the east. The play that could be configured where could be between Cretaceous against reverse fault in the footwall, or that there is an structuring high angle reverse fault with digging of the east. Could be corroborated this the acquisition with the new seismic line. This is the two options. In this slide, you can see two seismic profiles crossing the leads previously proposed by the operators in the block, where you can see the left and horse between falls north of the one west west in this part. In the image of the right, some antiform from right to left, the continuation of the sort of the Orito fields to the left to the Churuyaco San Antonio field. This is Hormiga and the continuation south of the Orito fields, and this is the San Antonio Churuyaco. This is the structures could be seen. And conclusion, four blocks remaining in the southeastern zone of the Putumayo Basin to be taken on the competitive process. The main reservoir of this area is the Caballos Formation, especially the lower level. As seen in the western northwest, where there are manifestations of light, oil, and so no combustible gas.
carbon dioxide. In the areas put 11-1 and put 11-2, there many be structure on the sticky, thick stink fold that bring out pre-Cretaceous rocks on the surface. In the areas of put 37-1 and put 37-2, there is a possibility on the structures between horse and anticlines against the reverse faults. The Conga 1 and Puma 1 sidetrack wells were hydrocarbon discoveries and would have got some production potential in the vicinity. In illuminated of the foothills area, better the acquisition of the new 2D seismic would be recommended, given that the most western drilled wells that manifestation of condensate oil. This would be give an option to the new possibilities of the western area. Finally, these are the four blocks available of the southwestern area of the Putumayo Basin available for navigation. Thank you for your attention. Thank you, Alex. So now I think the stage is for Pedro Rangel. Okay, good morning, everyone. First of all, I want to thank the ANH for this space to present this agreement signed by the FGC and ANH to facilitate the access to BAP information services. I will present this in Spanish, okay? Perfecto. Vamos a presentar entonces el convenio de financiación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Servicio Geológico Colombiano para apoyar la investigación en Cuencas Frontera. Primero, muy rápidamente, comentarles qué es el Banco de Información Petrolera. Básicamente, el Banco de Información Petrolera pues, es el repositorio que administra el Servicio Geológico, para ilustración de los que de pronto no lo tengan muy presente, que administra toda la información del subsuelo producto de el desarrollo de la industria, ¿correcto? De la industria de oil and gas, compuesto básicamente por estos tres activos que vemos acá. El denominado EPIS, que pues básicamente es el repositorio digital. Hoy tenemos allí información de más de 23.000 pozos. La litoteca, que es, digamos, ubicada en Piedecuesta, en Bucaramanga, cerca de Bucaramanga, donde almacenamos todas las muestras de roca que produce la industria en Colombia desde hace ya varios años. Y la sintoteca, ubicada en Facatativá, donde almacenamos del orden de 1.2 millones de medios análogos, ¿correcto? Digamos que todo este acervo de información nos permite prestar un portafolio de servicios. Aquí muy rápidamente vemos el portafolio de servicios que prestamos en el banco y que ponemos a disposición de esta comunidad. De un potencial de 47 servicios, estamos prestando en este momento 20 de estos 47 y estamos desarrollando la implementación de 10 nuevos, desde los productos que tradicionalmente presta el banco de suministro, de información, de recepción, de preservación, etcétera, hasta, digamos, hoy con productos que nos permiten cargar información en línea, proveer paquetes de datos, hacer data room, generar catálogos, en fin. Esto muy rápidamente es digamos que comentarles que tenemos todo un portafolio de servicios para aprovechar al máximo esta información. El tema que nos trae acá es presentarles a ustedes el mecanismo que hemos implementado conjuntamente con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para asegurar el acceso gratuito a los servicios de información del Banco de Información Petrolera. Básicamente es el convenio firmado, el convenio 002, que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, humanos, de todo tipo, administrativos, financieros y logísticos,
con el fin de incentivar la investigación y el desarrollo de nuevo conocimiento, específicamente en sistemas petrolíferos a través del desarrollo de proyectos en cuencas frontera. Realmente el interés del Servicio Geológico y obviamente de la agencia es poder generar conocimiento, aprovechar al máximo este activo, que es la invitación que traemos hoy a toda esta comunidad de estudiantes y de investigadores que nos acompañan en esta sesión. ¿Cuáles son esas cuencas? Las cuencas frontera que están definidas son las que vemos acá. La cuenca Amagá, Cordillera Oriental, Urabá, Guajira Offshore, la cuenca Colombia, Sinú Offshore, Tumaco, Costa Fuera, Cauca, Patía, Chocó, Chocó Offshore y Tumaco. Son las cuencas que están definidas dentro del marco de este convenio para acceder a estos beneficios. Básicamente se han establecido unos ciertos criterios de asignación de los recursos para aplicar a este beneficio de acceder a la información sin costo, independiente del volumen de información que se requiera. Primero, es financiación exclusiva para datos en cuencas frontera, como lo acabo de comentar. Segundo, que sean proyectos de interés, obviamente, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de su objeto, ¿no es cierto?, en promoción de estas áreas. Particularmente, y como acabo de mencionar partner aquí de MinCiencias, son para desarrollar proyectos de investigación que no hayan solicitado recursos y que no hayan recibido recursos que permitan obtener servicios de información. Esto es para proyectos que han financiado MinCiencias, ¿no es cierto? Entonces, si estos proyectos que aplican a MinCiencias, obviamente que no han recibido recursos para estos servicios de información, pues esta es una de las condiciones que tenemos acá. Con proyectos que tengan una duración menor a 3 años, proyectos reconocidos por MinCiencias y los centros de investigación, y esto también aplica a empresas que quieran desarrollar proyectos de investigación en estas cuencas. Importante este elemento, el resultado de esta investigación será declarado de carácter público, y esto quiere decir que ingresará al Banco de Información Petrolera del Servicio Geológico y estará a disposición de la comunidad de interesados en estas investigaciones, ¿correcto? Y pues dada su naturaleza pública y dada la naturaleza de los recursos que se reciben. Obviamente información que sea pertinente a la solicitud que se está haciendo sobre estas áreas que, sobre áreas que deben ser declaradas o han sido o están declaradas como libres por la agencia y que no estén sujetas a reserva. Como bien sabemos, digamos, dentro de este mapa de tierra existen áreas que tienen, sobre las cuales ciertas empresas que han firmado contratos, en fin, tienen ciertos derechos. Aquí se trata de desarrollar investigación sobre áreas libres. Existe un comité que asigna estos recursos. Este comité, compuesto obviamente por un equipo técnico de la agencia y otro equipo también del Servicio Geológico Colombiano, que evalúa estas propuestas y da el go para la asignación de estos recursos. Estas solicitudes van a ser analizadas en orden de llegada, hasta que podamos tengamos agotados los recursos que tenemos disponible. En el evento en que las solicitudes excedan los recursos, cosa que nos haría muy, no, no, nos, estamos, pues, nos gustaría bastante que tuviésemos una demanda importante de estos recursos, estos serán asignados a los proyectos que mayor interés técnico tengan presente, obviamente en la agencia, y obviamente los proyectos que tengan un menor tiempo de desarrollo, van a tener una prioridad. Estos son, en esencia, los criterios que aplicaremos para la asignación de estos recursos. Aquí tenemos los puntos de contacto a los cuales la comunidad interesada puede contactarnos, ¿no es cierto? Tenemos el correo de operaciones, aquí lo vemos, lo repito, sgc@operacion.epis, sso.co, el de suministro, en cualquiera de estos correos. Tenemos ubicación física, aquí están las direcciones, en la Litoteca Nacional Tierra de Paz, aquí en Bogotá, y tenemos la página web que invitamos a visitar a efecto de
poder ver el geovisor en el que adicionalmente pueden ver con una mayor amplitud de qué tipo de información tenemos disponible. Aquí, muy rápidamente, mostrarles a ustedes el geoportal a través del que pueden acceder, tal como les he comentado, y en donde a través de este geoportal en línea, en este sitio web, podrán mirar lo que tenemos en materia de pozos, de sísmica, de información que tenemos, particularmente en estas zonas que les he comentado, a efecto de poder seleccionar la información que ustedes requieran. ¿Ok? En conclusión, pues quiero comentar que existen una amplia gama de servicios a los que se puede acceder de manera gratuita para el desarrollo de estas investigaciones. Básicamente, con cargo a ese fondo que hemos constituido con la agencia para apoyar la investigación en estas cuencas fronteras, sin obviamente ninguna limitación en términos de los recursos que se requieran, incluso servicios en la litoteca, servicios de información en medio digital, obviamente desarrollados en estas cuencas. Queda disponible esta alternativa para proyectos de investigación. Queremos invitar a todos los estudiantes que tesis, ¿no es cierto? Y tal, un poco dentro de las categorías que también nos acaba de mostrar el equipo de MinCiencias, para que aprovechemos este vehículo para generar el conocimiento y obviamente a través de esto poder hacer mucho más atractivas estas zonas, ¿no es cierto? Beneficio de todos. De manera complementaria a estos recursos, ya quedan dispuestos lo que nos acaba de comentar el equipo de MinCiencias para buscar alternativas adicionales de financiación. Era esto lo que queríamos comentarles. Este convenio está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, ¿correcto? Entonces, queremos motivar la definición y la estructuración de proyectos que aprovechen este vehículo, ¿ok? Esto era lo que tenía para comentarles. Muy amables. Pedro, muchísimas gracias. Y ya para cerrar el día de hoy, quisiera invitar a Carolina de MinCiencias. Ella estaba dando respuesta en el chat, sin embargo, la respuesta solamente se proyectó a los panelistas. Entonces, las personas no la han visto. Entonces, Carolina, quisiera invitarte a que de pronto leyeras las respuestas que ya pusiste en el chat para que de pronto toda la gente pueda estar pendiente. Este es el gran interés en esta charla. Ok, muchas gracias. Básicamente nos estaban preguntando en el chat frente a los grupos de investigación si debían estar categorizados o solamente reconocidos. Al respecto, los grupos de investigación que pueden participar deberán estar reconocidos al momento de su presentación y tendremos en cuenta los resultados que se publicaron el 24 de mayo en el marco de la convocatoria 894-2021 referente a categorización y reconocimiento de grupos y de investigadores. Entonces, no necesariamente podrán estar categorizados, pueden estar reconocidos. Nos preguntaban cuál era la diferencia entre la modalidad 2 y el mecanismo 1 de la modalidad 3, que son jóvenes de pregrado profesionales para beca pasantía. Básicamente la diferencia son las líneas temáticas que se están presentando. Esa es la diferencia. El mecanismo y la financiación es la misma. Nos preguntaban dónde pueden tener mayor información frente a los términos de referencia. La convocatoria se contempla dando apertura en la segunda semana del mes de junio, a partir del 10 de junio aproximadamente, en la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología, www.minciencias.gov.co. Podrán buscar los términos de referencia en el banner. Hay una parte de oferta institucional y allí lo podrán consultar. En este momento no tenemos el número de la convocatoria porque ese es asignado al momento de su publicación, pero con el nombre de fortalecimiento de actores, industria y hidrocarburos o por palabras claves lo pueden consultar. Y a través de la NH también les estaremos haciendo allegar el número de convocatoria y el enlace. Básicamente creo que esas eran las preguntas
que nos estaban realizando a través del chat y sobre las cuales se dio respuesta. A la otra pregunta que nos hacían era la financiación de los trabajos de grado, si se podía para estudiantes de posgrado. La financiación está contemplada solamente para estudiantes de pregrado, los cuales tendrán un periodo de postulación o toda la convocatoria estará abierta desde el mes de junio hasta el mes de agosto, 2 meses aproximadamente, y estas tesis de grado de jóvenes de pregrado estarán siendo financiadas para que estos jóvenes se vinculen a partir del mes de enero del año 2023 a más tardar. Carolina, una pregunta. Y si yo quiero hacer parte de las oportunidades de posgrado, ¿qué opciones tengo y qué debo hacer? La convocatoria no contempla posgrados. Pueden presentarse jóvenes que estén graduados del pregrado y que estén haciendo un posgrado, pero la convocatoria no tiene relación con financiación de tesis de posgrados. Puede financiarse un joven que esté haciendo un posgrado, pero que cumpla los requisitos de ser un joven del pregrado recién graduado. Y eso pasa en muchas oportunidades, pero los trabajos de grado son solamente para jóvenes de pregrado. Y estos grupos que tú hablabas de 3 a 15, ¿podías contarnos un poquito más cómo es esa modalidad? Claro, los semilleros de investigación hacen referencia a esos primeros pasos o inicios que dan los jóvenes en el proceso de formación y vocación científica en investigación. Estos semilleros entonces están conformados por grupos de estudiantes de mínimo 3 jóvenes, máximo hasta 15 jóvenes, y son jóvenes que son orientados por un tutor, que es un investigador que hace parte de un grupo de investigación, donde definen un plan de actividades para desarrollar o para hacer una investigación muy pequeña. Los recursos que otorgamos son recursos para el semillero, para salidas de campo, para viáticos, para análisis de muestras, para laboratorios, para presentación de resultados en póster, seminarios, según corresponda. Se va a dar una asignación de recursos, la cual va a variar según el número de personas que conforman ese semillero. Y ese grupo de jóvenes de pregrado van a tener todos un plan de trabajo, no individual, sino en grupo, un plan de actividades que van a desarrollar y que tendrán un objetivo, unas actividades y unos resultados esperados en el marco de una propuesta de investigación. ¿La universidad qué papel juega ahí con estos grupos de 3 a 15 o tienen que ser líderes de grupos de investigación de MinCiencias? Actores que se presentan y que van a avalar los grupos de investigación con el tutor y el grupo de jóvenes investigadores. Esto va a ocurrir para los semilleros, así como para los estudiantes de pregrado que van a realizar sus tesis de pregrado, o los jóvenes de pregrado o profesionales recién graduados. Entonces, la universidad será quien se presente y quien avale al grupo y a esos integrantes, quien avale esas propuestas de investigación. Como vamos a otorgar el 100% de los recursos, como lo mencionaba, para las becas pasantía o para los semilleros o trabajos de grado, sí se va a solicitar una contrapartida en dinero o especie que estará relacionada a la propuesta de divulgación, el fortalecimiento de un segundo idioma y fortalecimiento de capacidades de ciencia, tecnología e innovación, que serán otorgadas por la universidad. Adicionalmente, la universidad juega un rol muy importante y es el proceso de vinculación de los jóvenes, porque el proceso contractual entre el Ministerio de Ciencias a través del Fondo Caldas se va a realizar desde el Ministerio con las instituciones o con las entidades que se presenten a través de un contrato de recuperación contingente y posteriormente serán las universidades o las entidades quienes han recibido el recurso que otorgamos para que vinculen a estos jóvenes investigadores. Entonces, pues el rol es muy importante de parte de las universidades porque es un proceso contractual, es un proceso de aval, de respaldo y de aporte en especie también en el componente de infraestructura y horas de dedicación docente de los tutores. Carolina, 2 preguntas finales que nos repitas. Yo soy recién graduado.
¿Qué oportunidades tengo en esta convocatoria como recién graduado? ¿Cuáles son mis oportunidades? Ok, entonces como recién graduado puedes participar en la modalidad 2 como joven profesional o en la modalidad 3, mecanismo 1, como joven profesional. ¿De qué manera? Mediante el desarrollo de una beca pasantía que tendrá una remuneración mensual de aproximadamente 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es un valor aproximado, podría ser un poco superior. Va a haber un reconocimiento mensual por 12 meses y entras a ser parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Empieza el fortalecimiento de esta vocación científica en el componente de desarrollo e investigación, así como en la producción científica a través de publicación de artículos científicos en el marco de la investigación desarrollada. Y por último, Carolina, si yo quiero ahondar en esto un poquito más en detalle, ¿cuándo hay una charla a través de MinCiencias para todos los estudiantes que nos acompañan hoy? Para más detalles. Okay. Una vez demos apertura a la convocatoria, podremos programar espacios como estos de manera virtual para que la mayoría de las personas puedan participar, donde presentaremos el detalle de los términos de referencia, cuáles son esas condiciones puntuales para que se presenten, las condiciones de financiación, lo cual estaríamos programando hacia mediados del mes de junio. Básicamente podemos hacer varios espacios, los podemos coordinar a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o si solicitan algunas de las universidades de manera particular que realicemos charlas, lo podemos hacer una vez hayamos dado apertura a la convocatoria. Pues de una vez te prometemos que en este espacio de los viernes, al menos 15 minutos, al final de todas las charlas, de aquí en adelante estaremos ahondándola, respondiendo a todos los estudiantes para que no se pierda esta oportunidad para nuestra juventud. ¿Ok? Carolina, muchas gracias. Y estamos muy atentos y gracias a todos por haber asistido y nos vemos el próximo viernes. Daniel, Arles, muchas gracias. Doctor Pedro, muchas gracias. Muy amables. Con gusto. Un saludo a todos. Muy amables. Con mucho gusto. Feliz día.